todas y a todos los que han apoyado, difundido, a todos los que se han adherido, a todas las convocantes y convocantes, gracias por estar aquí. Todos queremos un futuro libre de transgénicos. Todos queremos un futuro sin patata transgénica, sin maíz de Monsanto. ¡Monsanto, vete! ¡Vete! Estamos hartos y estamos hartas de vivir en un estado en el que las multinacionales de la agrobiotecnología, hoy en el Día Mundial del Campesinado y contra las transnacionales, estamos hartos de que estén intentando secuestrar los modelos de agricultura sostenibles. Y estamos hartos de que el Estado sea cómplice. No podemos seguir tolerándolo. Por un futuro sin transgénicos. ¡Transgénicos no! ¡Transgénicos no! ¡Transgénicos no! Los transgénicos no son tecnología, no son progreso, no son solución. Son una estrategia global de control, son una estrategia de concentración de la riqueza, son la aniquilación de los formatos de agricultura y de producción sostenibles. Muchos de los aquí presentes, muchas de las que aquí estamos hoy, hemos demostrado que los formatos sostenibles, locales, familiares, funcionan, dan soluciones y alimentan al planeta sin alimentar las cuentas corrientes de cuatro empresas. No queremos transgénicos. Espinosa, Zapatero, enteraos, escuchadnos. Somos muchos. Calcula la organización 15.000 personas. 15.000. De todos los rincones de España, Portugal y de otros países de la Unión Europea. 15.000 personas hoy aquí. Y no es un partido de fútbol, es una concentración por otro modelo alimentario. Llevamos años aportando las pruebas de los daños de los transgénicos a la salud y al medio ambiente. Ahí dentro, en el Ministerio de llamado Medio Ambiente Rural y Marino, siguen sin querer escucharnos. La ministra, el secretario de Estado, los directores generales prefieren escuchar a Monsanto y a sus cómplices, pero nosotros aportamos los datos, la ciencia seria y la demostración real de que los modelos sostenibles funcionan. Ya es hora de que escuchen al conjunto de la sociedad, y si no, que dejen de decir que son progresistas, tolerantes y que su política es social. ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Es falso! Esta reunión de hoy termino diciendo que es solamente el colofón de muchos años de trabajo y de protesta en la calle. Durante una semana, miles, decenas de miles han organizado todo tipo de actividades. Muchas organizaciones, los convocantes de esta manifestación, han estado explicando, difundiendo, presionando para que en España no haya más transgénicos. Esto es el colofón. Hemos venido aquí a decirle en sus propias narices, en su propia casa, que estamos hartas. No queremos más transgénicos. Estamos hartos. No a la patata, no al MON 810, no a los transgénicos. Convocar a esta manifestación las siguientes organizaciones. Amigos de la Tierra. Cáritas Española. Colectivos de Acción Solidaria.
Federación de Consumidores y Usuarios CECU. El CERAI. CIC BATA. CIFAES. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COA. El colectivo Tierra de Campos, ¡viva Valencia! Ecologistas en Acción. Entre Pueblos. La Fundación Emmaús. Jóvenes Rurales Cristianos. Movimiento Rural Cristiano. Mundubat. La Red África Europa. La Sociedad Española de Agricultura Ecológica. SOC. Sindicato Obrero del Campo. SODEPAZ. La Universidad Rural Paulo Freire. Veterinarios Sin Fronteras. La Xarxa de Consum Solidari. Axud Las Segovias. Y Greenpeace. Van a leer el manifiesto final José Luis Mirando, agricultor y ganadero de Teruel, representando a la COAG, y Carmen Freire, representando al Sindicato Labrero Galego, y por supuesto, todas y todos los presentes. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por estar aquí, por el apoyo a miles de agricultores y ganaderos que se ven contaminados con el mal de los transgénicos. Y, bueno, me toca leer el manifiesto. Desde hace más de 10 años, el Estado español es el único Estado miembro de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Y lo hace... control. Nadie sabe dónde están estos cultivos, nadie evalúa sus daños, nadie asume responsabilidades. Muchos países europeos han prohibido el cultivo del maíz transgénico. Francia, Alemania, Polonia, Austria, Luxemburgo, Grecia, Hungría. Y lo han hecho basándose en evidencias científicas sobre daños al medio ambiente, en las incertidumbres sobre sus efectos a la salud humana y animal, y en la imposibilidad de proteger la agricultura convencional y ecológica. Mientras, aquí, en el Estado español, más de 76.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente contaminan nuestros campos y nuestros alimentos. Poniendo en peligro los modelos de agricultura más sostenibles, que son los de todos nosotros. La agricultura convencional y la ecológica están en peligro. Los consumidores y consumidoras estamos además indefensos ante la introducción en contra de nuestra voluntad y sin que en la mayoría de los casos podamos evitarlo, de transgénicos en nuestra alimentación. Según reconoce esa gente, los del gobierno, el 15% de los alimentos con soja maíz ya están contaminados. Se aprobó el cultivo de una patata transgénica, una patata destinada a la industria, que si no hacemos algo terminará en nuestros platos. Los cultivos transgénicos se introdujeron hace ya más de 12 años con la promesa de acabar con el hambre y la pobreza, de producir alimentos más sanos, nutritivos y baratos, de solucionar los problemas de los y las agricultoras y muchas otras promesas. No se ha cumplido ninguna de estas promesas, todas han resultado ser falsas. Así vemos como sucesivos gobiernos han autorizado y siguen autorizando la liberación de seres vivos extraños